zuzenean. Urrengo bi ordutan, zientzia, teknologia, ikerketa eta berrikuntzaren inguruan, gehiago jakiteko eta gogoeta egiteko aukera izango deu, mundu horretan hasi berria diren izlari batzuen eskutik eta aditu baten bati esker. Este es el tercer año que lo celebramos en Zarautz en el marco de la Semana Europea de la Ciencia, que es coordinado por Innovasque en Euskadi. San bezala, Zarauzko bost ikertzaile gazte ditugu gurekin, Amaia Benitez, Imanol Tubia, Andoni Aizpurua, Manex Serras eta Amaia Hernández. Haietako bakoitzak ba, zertan dabilen kontatuko digu labur, eta jarraian Kultura Zientifikoko Katedraren zuzendari Juan Ignacio Pérez Iglesiasek hartuko du hitza, gizarte hobea izateko zientziak duen balioa hitz egiteko, ez da? Ba, zientzia teknologia nirestream.com en cualquier parte del mundo. Ongi etorri, bienvenidos. Ezer baino lehen ohar batzuk. Batetik, erabiliko ditugun hizkuntzak ba, euskera eta gaztelaria izango dira. Bezetik, eskerroik beroenak eskoletako irakasle eta zuzendari guztiei, jarri duzuen arreta eta interesagatik. Eta azkenik, ba, hauek izango direla, urrengo biekimenak ilonetan, Zarautz honen aldetik. Batetik, azaroaren 22an asteartea ekonomia kolaboratiba hitzaldia Garbine Henry Deustoko berrikuntza sozial gaien zuzendariaren eskutik. Eta bestetik, azaroaren 26an larunbata ustaritzera egun osoko irteera, iparraldeko ekonomia eta goera soziopolitikoa ezagutzeko, enpresa bat bisitatuz, kultura elkarte bat, bazkaria eta elkarrizketa osatutako eguna izango da. Eta interesa duzuenek, ba, ohiko pertsonei eman izena mesedez. Eta guen, ba, pixka girua berotzeko eta nolabait ba, etorri izana eskertzeko, zozketa atingo deu pare baliburu ditugu, El Universo en tu mano eta Kien robó el cerebro de JFK, eta Zarautzore elkartekoek lagunduko digute, zozketa egiten, mesedez Gabi Hernández eta Pedro Lizarriturri, igo mesedez. Zazpi zortzi hiru bestea. Bai? Zazpi zortzi hiru? Bai, hemen. Bueno, batxalo bana, ez? O gehiago. Biei, esan nahi nu. Zorionak, eh? Guin biritan gelitu gea, ez zaigu liburu ikan egokitu. Baina, bueno, ezke eskutsi jungo, behintzat hauen hitzak eramango ditugu etxea, eta azingo gea orduan lehen gonbidatuarekin. Amaia Benitez izango da, biomedikuntza ingeniaria. Gaur zientzia neurokognitiboaren master bat egiten nahi da, eta ikerkuntza lanetan Maastrichten, Holandan. Eta bere hitzaldiaren izenburua burua argiztatzen izango da, ez da? Bai. Bueno, ba, gogoratu 10 minutu dituzula, eta zurea da hitza, bai? Vale, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko organizatzaileei, eskerrik asko gonbidapenagatik baitare, netzatu gore bada hemen egotia, eta eskerrik asko zuedan hoi uneatortzatik denboratxo bat hartzagatikan guri entzuteko. Aurkezpen euskaraz emangoet, baina diapositibak gazteleraz jartzea erabakitut baten bat baldin badago
hemen euskeraz jarraitzeko ba zailtasunekin edo ba pentsat aurkezpena erres jarraitzeko asmoekin. Neuronak. Neurona asko dazkau guk, mota desberdinetakoak eta funtzio desberdinetakoak. Marrazki hauek zinbasiko hauetan mota desberdinak dazkau, eta bertan aktibitate elektrikoa, behaien aktibitate elektrikoa neurtzeako alde batetikan, elektroencefalograma bidez, edo aktibitate elektriko horrek sortzeun eremu magnetikoa neurtzia dakau magnetoencefalograma bidez. Baina hortaz gain beste teknika bate badakau, aktibitate hemodinamikoak neurtzeutenak. Eta honen inguruan itzen nahi detenez, aurrena esplikatu nahi dut zertan datzan aktibitate hemodinamiko hau. Neuronak behaien funtzionamentuak ondo funtzionatzeko oksigenoak eta elikagaiak berdituzte. Eta hau lortzen dituzte behaien inguran dauden odol odi txiki-txikitatik, arteriak eta zaintxo txikioitatikan. Orduan horrekin esan nahi dugu lotura oso estua dakatela bata bestiakin. Odola zelula desberdinetaz osatuta dago. Eta zelula horietako bat, batzuk globulu gorriak dira. Globulu gorriak oso interesgarriak dira guretzako, hemoglobina izeneko molekula dazkatelako. Hemoglobinak oksigenua garraiatzen du odolian zehar. Hemoglobinak oksigenua baldin badaka, oksihemoglobina deitze zaio, eta ez baldin badaka, deoksihemoglobina deitze zaio. Orduan, neurona talde bat aktibatzean ian, esan bezala oksigeno eta likagai horiek berdituzte, horren eskatuiten dituzte, odol bidez behaien gana iristen da, eta bere inguruan sortzen dan sortzea ba, inguru bat oksihemoglobina askokin eta deoksihemoglobina gutxiokin. Orduan, oksi eta deoksihemoglobina kontzentrazio hori horren bidez, aktibitate neuronalan adierazgarri dan zerbait lortzea dakau. Interesgarria da, oksi eta deoksihemoglobina molekula hauek neurgarriak diala. Eta propietate magnetiko eta optikoak dazkatela. Optikoak argiakin zerikusia daka. Orduan, deoksihemoglobina eremu magnetikoakin interakzionatzea daka, eta orduan resonantzia magnetiko bidez neurtzia dakau, bere kontzentrazioa. Halaber, oksi eta deoksihemoglobinak propietate optikoak dazke argi bidez, orduan neurtzia dazkau bere behin kontzentrazioa aldaketak. Eta metodo hau, metodo honek izena du erderaz espektroskopia del infrarrojo cercano, euskeraz izango zen infragorri hurbileko espektroskopia funtzionala. Hau da resonantzi magnetikoa, usteet jende asko edo erabilidula edo ikusi izan dula egunkaritan, eta hau da espektroskopia. Da txapel bat, zulotxo batzukin, eta bertan zentsore batzuk dazkau, eta zentsore horiek argila emititu eta detektatuko dituzte. Orduan, gorriz daudenak dia emisoreak, argila bidaliko dutenak, eta berdez argila jasoko dutenak. Orduan, argilan espektro zati hortan, hemen berdez jarrita... berdez jarrita daun zati hortan, argi hori botatze baldin badeu emisoren bidez, gero detektoriak argi kantitate bat jasoko dute. Orduan, argi kantitate hori murriztuta baldin bada horrek esan nahi du oksi eta deoksihemoglobina zeula zati hortan. Eta eskusi deun bezala, oksi eta deoksihemoglobina neuronan aktibidadian berri emate egunez, hor dakau lotura gure aktibidade neuronalakin. Eta horrelako irudiak lortzen ditugu. Alde batetikan, resonantzia magnetikoa erabiltze baldin badeu, bere modalitate desberdinak erabiltzea dazkau, eta gure burbuinan estrukturan berri jakin dezakegu, baina baita gure aktibitatean berri. Eta espektroskopia bidez, ordia, oksi eta deoksihemoglobina kantitateak neurtuz, oksihemoglobinan eta deoksihemoglobinan kontzentrazio aldaketa neurtzia dakau. Orduan, zer dakau erabiltzia, zer teknika da guretzat onena? Bueno, erantzuna da gure helburuan arabera. Gu interesatuta gaude espektroskopian teknika mugikorra badalako,
etxean eukitzeko teknika badalako, erabilgarria erabiltzeko erresa izatia dakalako eta merkia dalako. Zeatikan, gure helburua, gure azken helburua dalako, kanpoko munduakin komunikatzeko arazo dazkaten edo ezin duten gaixuak behintzat baientzako komunikazio bide bat albidetzia edo sortzia, no? Arazo txoba dao kontu hontan dala espektroskopiak ez digula ematen informazio anatomikoa. Eta arazo hau pixkat azaltzeko nahiko nuke ariketa batin. Orduan, guk marraztuko baldin bagenun, oainik eskuakin marraztu baldin bat izar bat horrela, nire burbuinak aktibitate bat eukiko. Baina pentsatze baldin bat marrazten nahi naizela izar bat, eta resonantzi magnetikoan baldin manao horrelako zerbait lortzet. Eta hemen horiz ikuste deuna edo argiz ikuste deuna da gure burbuinak sortu duen aktibitatea. Ikuste zue aktibitatea lokalizatuta daola, ez daola burbun guztian zehar. Eta oso interesgarria da. Zeatik, guk gure sentsoriak espektroskopia bidez jartze baldin baitugu leku ez egoki batean, adibidez horrela, ez dugu eserrelo, ez dugu edo nertuko deuna soinua izango da. Orduan, zer dakau itia, dakau kombinatzia, resonantzi magnetikoak emategun informazio ekstra hau, gure sentsoriak leku txarrian jarri berrian, leku obiagoan jartzeko. Eta hola, burbuineko aktibitatea lortuko dugu, neurtzia. Resonantzi magnetikokin orduan, nahi dugu alde batetikan, oantxe esplikatu etena, aktibitate neuronala ondo neurtu sentsore aldan gutxienakin azken gor burua dalako zerbait praktikoa sortzia, baina bestalde, esan dut oxi eta deoxihemoglobina kontzentrazioak neurtzen ditugula espektroskopia bidez, baina anatomiak esategu guk arteria eta zain erraldoiak dazkaula gure azalian. Horrek esan nahi du kontzentrazio guztiak, oxi eta deoxihemoglobina kontzentrazio asko baldin badakau zati horietan, igual argi guztia absorbitu ingo dela eta horren ezingo deula gure aktibitate neuronala ondo neurtu. Zorionez, resonantzi magnetikoak ebai honen informazio emategu. Eta hori erabiltzia dakau gure sentsoriak ondo kokatzeko. Orduan, gure proiektuak bi pauso dazka. Aurrenengoa da, resonantzi magnetiko bidez, oantxe esplikatueten informazioa hau dena jasotzia, hau da, anatomia funtzioa eta baskularra deitzena edo odolan inguruko zirkulazio sisteman informazioa jasotzia, eta bestalde, bigarrengo puntu bezala, sentsoriak ondo kokatzia, aktibitatea ondo neurtzeko. Orduan, momentu honetan, mentxe gaude. Eta lasterraziko geha urrengo pausoakin. Duan, oain arte, indeun lan ontan, lortu deu horrelako zerbait lortzia. Oda, baizik eta gure zurrian barruan ebai beste arteriak txikiagoak badazko, baino akaso ere bai argi guztia absorbitzia dakatenak. Orduan, hau eukita eta hortaz gain informazio funtzionala eukita, lortzia dakauna da gure bigarren sesio honetan, espektroskopian sesio honetan, informazioa odena kombinatu, sentsoriak behintzat, baleno akaso, hemen gainean jarriko genitunak, baina guain zain hauekin edo arteri hauekin okulituta geratuko zen edo dan absorbituko zen argi hori pixkat moitu, guain dikana aktibitate pixkat jaso alizateko, baina olako arteria gabetartian. Baina, bueno, azken finean gure helburua da, ezin dugu ahaztu, nahi dugula, komunikatu ezin duten gaixo hoientzat komunikazio bide bat sortzia. Eta oaintxe bertan gaude, hemen hasieran, ez da? Ze oaintxe egiten egian proba guzti horiek
dia jende osasuntsu gaztien artean iten egianak. Baina honek funtzionatze baldin mahu, handikan bide luze badakau horrela. Eta horrelakoa gogoz gaude pues honekin aurrea egiteko. Eta hori, azkenik nahiko nizuke ezagutaraztia, bueno, nere taldia, no? Hau da nere, bueno, hau da Rainer, Gerard, Rico, Bettina eta Hanna, Michael, Doreen eta Tabea. Hoiek dira nere taldekoak. Eta bueno, eskerrik asko zaudan hori zuen atentziogatik. Bai, bai. Ba, eskerrik asko, Amaia. Bueno, ni behintza li juratu eta gelitu nahiz. Pia guza zeizki gai hauek. Aitortu behar dut. Ta gainea garaiz bukatu ezu. Orduan, zora garri. Bai, bai. Bai, benetan, bai ez. Hemen demora kontrolatza gila. Orduan oso ondo. Urrengoa Imanol tubia izango da. Nahi badezu Imanol, egun prestatzen zure aurkezpena, ni bitarten aurkezengo zaitut. Biomedikuntza ingeneria da, bea ere, eta Nafarroko Unibertsitatean doktora dugintzan dabil. Klaseak ematen ditu eta biasoen zoretan murgiluta dabil baita, eta gaztelania zeingo du aurkezpena. Mikroteknologia, desarroio de biomemsen inguruan izango da, Pues en primer lugar, tal y como decía, pues estoy haciendo una tesis doctoral en la Universidad de Navarra y trabajo en el CEIT, que es un centro de investigación que está en Miramón. Y bueno, dentro de este centro de investigación estoy en el grupo que se dedica al desarrollo de biodispositivos y MEMS, que pertenece a su vez al área de agua y salud. Entonces, en cuanto a los MEMS, hay que entender este término como micro electromechanical systems, lo que viene siendo, pues, en término micro se refiere a que estamos ante estructuras micrométricas. Luego, en cuanto al término electro, viene a decir que estos dispositivos, o sea, estas estructuras micrométricas, microcanales y membranas móviles también, ¿vale? Entonces, aquí os pongo unos pequeños ejemplos en los que podéis ver pues, una serie de engranajes de cremallera y de distintos tipos, ¿no? Ahí pues, sería un muelle, pues, como está siendo comprimido mediante una serie de engranajes. Y por último sería un motor eléctrico en el que una vez que este está expuesto a la electricidad, pues este comienza a girar. Hasta aquí podríais pensar que estos podrían tratarse de engranajes o mecanismos tamaño macro, tamaño grande. Pero ¿qué sucede cuando aparecen ácaros, que son las imágenes que veis aquí? Probablemente muchos no hayáis podido ver alguna vez un ácaro de este tamaño, pero veis los dispositivos anteriores en los que un ácaro está expuesto a nuestro dispositivo. Entonces, cuando veis estas imágenes es cuando realmente os dais cuenta de que las estructuras son realmente pequeñas. Y ya que estamos ante estructuras muy pequeñas, del spinner. Entonces, ¿dónde más podemos encontrar estos MEMS? Por supuesto, en todos los aparatos electrónicos que podéis tener encima. El caso del portátil, aquí os pondría tres pequeños ejemplos, pero serían muchísimos más los que tendría. Y otros ejemplos que también me gustan mucho para explicar los MEMS serían los coches. La presión de las ruedas, los acelerómetros para los airbags, un pequeño apartado de ellos en los que incluiría, o sea, en los que estos MEMS están aplicados al campo de la biomedicina, aplicados a la biología o a la medicina.
Aquí veis tres ejemplos en los que se muestra pues, un dispositivo para estudiar células o aquí un implante coclear. Entonces, ¿cuál es la evolución de estos biomems? ¿Por qué se da esta evolución? Pues uno de los principales, una de las principales causas por la que esto sucede es por la capacidad de diseñar y fabricar dispositivos del tamaño objeto. Es decir, si nosotros queremos estudiar células, lo lógico es que hagamos una estructura del tamaño de las células. Si nosotros queremos implantar un dispositivo en la cóclea, lo lógico es que sea del tamaño de la cóclea. Por eso es el gran interés de este ámbito en cuanto a los MEMS. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, en nuestro centro de investigación estamos trabajando en tres grandes líneas, que serían pues, para el diagnóstico aparatos microfluídicos, y por último el de implantes, que es donde me voy a centrar yo, sobre los sensores de actividad cerebral. Lo que os voy a presentar ahora es algo actual, es un trabajo que acaba de ser publicado en una revista llamada Sensor and Actuator. De ratas. Entonces, creo que Amaya había explicado bien cómo funcionan las neuronas, pero bueno, a modo de repaso, las neuronas, como ya sabéis, para comunicarse entre sí, lo que hacen es dar pequeños potenciales eléctricos, pequeñas descargas. Entonces, la neurofisiología se encarga de estudiar pues, el funcionamiento de estas neuronas. Entonces, es por ello por lo que tienden a utilizar electrodos. Es uno de los métodos para medir estos impulsos eléctricos. Entonces, aquí veis un ejemplo de un cráneo de una persona en la que se le han colocado una serie de electrodos, pero en investigación no se puede estudiar personas, por lo que generalmente se tiende a emplear animales de investigación, ya sean ratas, ratones, incluso en estudios más avanzados podría darse el caso de monos o incluso cerdos. ¿Vale? Entonces, una vez que os he planteado el marco de donde vamos a trabajar nosotros, nosotros vimos una serie de problemas en el procedimiento más habitual en los centros de investigación, que era el siguiente. Debido a que el coste es muy alto de los electrodos, puede ser de miles de euros, tienden a emplear tornillos. Ya sé que suena algo brusco el empleo de tornillos, pero los tornillos funcionan perfectamente para medir estos potenciales eléctricos. Y encima, además de ello, con tornillos tenemos una serie de ventajas. Son muy baratos, son súper sencillos y aunque parezca algo macabro, la rata no siente especialmente dolor a la colocación de estos tornillos. Por contra, pues bueno, estamos ante un problema de espacio. Llega un punto en el que el cráneo no da para poner tantos tornillos como una persona quisiera. Entonces, es cuando los biomems tienen mucho que decir en este campo, ya que vamos a ser capaces de fabricar estructuras o sensores capaces de medir pequeños espacios con una alta precisión. Entonces, la primera tarea de este trabajo fue el diseño, ¿no? Diseñar cómo son los sensores que nosotros queremos implantar en estas ratas. Entonces, utilizando las especificaciones que nos daba el CIMA, que era el centro de investigación que iba a emplear estos sensores, nosotros decidimos desarrollar distintos tipos de modelos. Entonces, aquí os presento tres en los que podéis ver pues, cómo sería un sensor, los electrodos sería el puntito del final, que sería el encargado de realizar esas mediciones. Y bueno, pues aquí veis un poco las variables con las que nosotros podemos jugar, ¿no? en estos diseños, pues ya sean las geometrías, el tamaño del sensor o incluso el tamaño del electrodo. En un segundo paso sería la fabricación. Ya sé que en esta imagen parece algo complejo, pero realmente para gente que trabaja con microtecnología, la fabricación de estos sensores es un paso realmente sencillo. Simplemente me gustaría haceros ver que el sustrato que utilizamos al sensor está basado en plástico blando, para que os hagáis la idea. Podría ser similar al plástico que se utiliza en los cuadernos, este plástico transparente. Y luego la segunda idea que me gustaría remarcar en este aspecto es el tamaño. El tamaño entre los electrodos es realmente pequeño, son 100 micras, por lo que podéis imaginar que cualquier partícula que haya en el ambiente va a ser un enemigo a estas escalas. Por ejemplo, un pelo, 50 micras. Como podéis ver, un pelo sobre nuestro sensor inhabilitaría ese sensor. Por lo tanto, se trabaja en sala limpia, que son unas salas donde nosotros tenemos un control absoluto de la temperatura, de la humedad o incluso de las partículas que hubiera en esa sala. Y ya la última parte sería el montaje. Nosotros pasamos de unos diseños a nuestro sensor ya fabricado y montado sobre el conector. Aquí tenéis unas imágenes de cómo sería pues, la parte de los electrodos aumentada, donde este sería el electrodo, y aquí pues, un corte transversal de cómo estarían hechas las conexiones entre el sensor y el conector.
Entonces, para que os hagáis la idea, este sensor tiene un tamaño aproximadamente de una moneda de un céntimo, que son unos 15, unos un centímetro y medio de ancho por 2,5 de largura. Entonces, veis, son estructuras realmente pequeñas que nosotros vamos a poder implantar sencillamente en las ratas. Entonces, aquí tenéis ya cómo sería el resultado de estos sensores. A mano izquierda os presento dos esquemas de cómo estaría esto sobre el cerebro de la rata, en la que nosotros colocaríamos el sensor. Y al ser un plástico flexible, nosotros podríamos ponerlo adaptándose perfectamente al cerebro de la rata, siendo la zona motora la que vamos a estudiar en este caso. Y aquí podéis ver nuevamente la rata en una visión superior de cómo quedaría el conector instalado finalmente. En las imágenes de la mitad podéis ver la rata ante un movimiento, en un movimiento libre, en la que nosotros le dejamos que se mueva a sus anchas, y en un segundo caso nosotros estaríamos forzando a esa rata a que hiciera unas determinadas tareas, como ya sea moverse a lo largo de un laberinto. Y bueno, entonces con estos sensores nosotros lo que vamos a ver es esa actividad, cómo esa actividad del cerebro en cada punto estaría actuando, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es, en color rojo, se mostrarían las zonas de mayor actividad ante distintas tareas. Entonces, finalmente, las conclusiones de trabajo que obtuvimos fueron las siguientes, ¿no? El empleo de materiales flexibles nos va a dar una capacidad increíble para poder adaptarse fácilmente a las necesidades del cerebro, ¿no? O sea, adaptar la forma que tuviera. Además, este tipo de plásticos son biocompatibles. Hoy en día, si no es biocompatible, no se podría aplicar. En segundo lugar, fabricación. Ya sé que no he entrado en detalles, pero es un proceso realmente rápido en la que en 2 días podríamos tener aproximadamente cientos de sensores. Y luego, además de ello, estos sensores se han visto que funcionan realmente bien y por ello se emplean de forma rutinaria en este centro de investigación. Y finalmente, los resultados han sido que no hay realmente tanta diferencia con los comerciales respecto a la ganancia que estos tendrían en cuanto al precio. Y bueno, eso era todo lo que os quería contar hoy. Si tuvieseis cualquier duda, os dejo ahí mi correo y gracias por venir. Oso ondo, Iker. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iker. Guain zure txanda da, Andoni, ezakizuke prestatu behar dezu aurkezpena, bai? Bitartian, ezagutzuko ez, noski? Baina, Andoni Aizpurua, instalazio elektriko eta automatikoko zikloan, bigarren urtean dabi, eta Oteiza Lizeo Politeknikoan, Euskal Robot traktorinoa egiten nahi da taldeko kidea da, eta beak 10 minutu izango ditu bere proiektua saltzeko. Ordama, garunetik traktoretara. Oh, ya. Bueno, arratsaldeon. Ja esplikatu du, baina ni Andoni Aizpurua naiz, 17 urte askat, eta esan duen bezala, Oteiza Lizeo Politeknikoan, naiz instalazio elektriko eta automatikoak ikasten, bigarren urtea. Eta hori guk ite ditugun ikasketak, batez ere dia praktikoak, hau da eskulanak eta ite ditugu gehien bat, esatzen dira iten, irakasleak. Eta, ni presentago izuten lana edo ingen duen proiektua, da traktorinua, ingen duen lehen urtean urte bukaerako proiektu ezela, eta, hau, proiektu hau da, ibilgailu elektroniko autonomo bat. Hau da, bakarrekan ibiltzen dela eta gutxi gora bera pentsatu egiten dula. Proiektu hau sortu zen guen dela 4 urte eta ja gaude 3.0 modeluan egongo ginateke. Eta hori, ingen duen, izendatu guen duen, lehenengo euskal robota bezala, ze noski beste robot asko egongo euskal herria, baina gutxi ikusten dira hola robotak euskal herria, ikasleak taindakoak, eta horretekan, izendatu guen duen, lehenengo euskal robota bezala, izendatu guen duen. Guk indun proiektua, oinarria daka, software eta hardware irekitan, da oinarrituta. Hau da, guk erabiltzen ditugun elementu guztiak, erabiltzen ditugun software guztiak, irekila diala. Ez da, ez lizentzi berezitik anber, ez ikasketa berezitik anber. Edo zeinek, hartzia daka, moldatzia daka programa guk ditugunak, eta erabilerraza da. Guk erabiligen duen plataforma, plataforma askon artian, Arduinoa izan zen, erabilerraza dalako eta merkia dalako bat ez ere, baitare. Guk programak iten ditugu,
zean, Arduinoekin, eta gero programa horiek, ordenadore zindakoak Arduinoa sartzen ditugu, eta gelakide guztion artean maiten ditugu elkarbanatu, ba, bakoitzak bere modifikazioak, bere hobeguntzak sartu alitzateko. Eta gukin dago programa eta kodigo horiek Arduinoak martxan jartzeko, ba, iten ditugu publiko irekian jartzen ditugu, hau da, iten ditugu Otitzako webgunean publikatu iten ditugu, ba, edozeinek proiektua nahi duen edozeinek, edo interesadakan edozeinek, ba, ikusi ahal izateko proiektu hauek. Proiektu hau batez ere hasiera baten, ba, sortu zen, o sortu zuen irakasleak, ba, gu ikasleok, ba, elektronikan trebatzeko, elektronika munduan pixkat sartzeko. Eta erabili zuen, ba, Arduinoa eta plakaboarra, eta zera, elementu desberdinazko, ba, ez eskola erabiltzia daudela bakarrikan, baizik eta geoetxea eramati dazkazunak, eta etxean bertan, ba, mobilak kargatzeko bateri batekin, edo entxubetik bertan, ba, erabili al ditzakezunak. Eta hori, edo zein tokitan erabiltzia kazula, bai etxean, bai eskolan, bai kalian, ba, eraman garria dela. Goazira baten, ba, seginean kursuan, ikasten elektronika digitala eta elektronika analogikoa, landu iten ditugu, batez ere atelogikoak, gehiago ezagututa ba, txipa bezala, leno, ibili da zera, nanoteknologia eta itziten, baina guk pixkat eskala handi joan. Iten ditugu, gero memoriak egin ere praktiketan eta ibiltzea lanak iten ditugu, eta multibibratzaliak ere erabiltzen ditugu ba, proiektu desberdinak iteko. Eta gero ikusten ditugu baita ere ba, elektronika analogikoa, ba, bertan transistoriak, erregulatzaileak eta PWM sistema erabiltzen ditugu, ba, gauza desberdin askoiteko. Ba, guk indago proiektu hauek, ba, ez dira dala berdinak, ikasle bakoitzak, ba, oinarria bai, oinarria esan duten bezala kodigoak eta iten ditugu elkarbanatu, eta gero bakoitzak, ba, kodi horrei iten dizkio hobekuntzak, ba, beha ikustaz eskio hobekuntza berriak eta modifikazio berriak sartzen dizkio. Ikusi izan ditugu, ba, ikasle askon artean, ba, infragorriakin funtzionatzen duen proiektuak, Ethernetekin funtzionatzen duenak, Androidekin, mobilekin funtzionatzen duenak, RLiekin, ba, gauza desberdinak iteko, azelerometroekin eta Bluetoothekin ere funtzionatzen dituen ba, proiektuak ikusi izan ditugu ikasleon artean. Proiektu hau, ba, esan duten bezala, ba, urte bukaerako proiektu bezala iten dugu, eta urte bukaeran ba, iten dugu Euskal Herriko traktorino txapelketa. Ba, normalian maiatza aldea iten dugu, ba, lehenengo urtean nintzen Oteitzan bertan, eta lehenengo urtean ba, ingen duen lehiaketa hau ba, maleko erajun ginean, ba, jendiek ikusi alizateko, zeiten deun, eta disfrutatzeko pixkat. Gure proiektu hau izango litzake, hola, argazkiaten erakutzira, gero erakutziko ditugu gehiago, baina erabilitako elementuak pixkat, ba, izango litzazke sonarra batez ere, importantia ba, bere begileak izango litzazkenak dira. Sonar honek dazka, ba, bi altaboz bezala, bat egiten du soinu emititu, eta beste egiten du soinua jaso, eta tarte hortan, oza, soinua bidali eta bere oihartzuna jasotzen duen tarte hortan, ba, iten du, denbora kalkulatu iten du, eta segun zen bat denbora berdun, jun eta itzuli iten, ba, dakau jakitia objetua, aurrien dakan objetu bat, ba, zer distantzitara daun. Gero erabili genduen servomotoria, nala azkenean ba, proiektuan lepoa izango litzakena, eta horrekin erabili genuen ba, PWML noa ipatuten sistema, ba, aurre bakarrikan behitu biharrean, ba, bai eskubita, bai ezkerreta ikusi alizateko kotxiak. Gero driverra erabili genuen, erabiltzen dugu, ba, motorrak kontrolatzeko, guk Arduinoekin, ba, esaten dugu motorrak ze nola moitzia nahi deun, eta driverrakin ba, motorrak kontrolatu iten ditugu. Gero protobarra, lehenu aipatutena, ba, oso eramangarria eta erabilgarria dela, bertan ba, estainaketak eta ingabe ba, proiektu desberdinak egiten ditugu, oso erraza dalako erabiltzen bat atzaten. Eta gero mikrokontrolagailua, lehenu aipatuten Arduino etxekoa erabiltzen dugu, ba, bertan ere modelo asko daude, eta guk erabili gendu ba, Arduino Nano, hemen ikustezuna zen, pantailan, batez ere ba, bere tamaina txikila gatik. Hola proiektuan ba, toki gutxi okupatezun, eta hori beste ikan. Leno aipatuet, ba, ja, 2.0 zean modeluan egongo ginategela, argazki atzu jarri eskizuegu, ba, lehenengo urtekoak, 2015 urtekoak, ba, lehiak eta, argazki jenik uste zuen, lehiak eta Oteitzan bertan nintzen,
eskolan. Hau lehen urteko proiektua dira, 2016koak, hemen jetxiginean, ba, esan dizuten bezala, maleko ira, jendiek ikusteko, eta ikusteko, ozeak, proiektuak ikusteko, eta nola funtzionatzen duen, ben irabazlea ikusten zuen, lehiaketan, eta hau ja dira lehenengo urtekoak, ozea, aurtengo proiektuak, guaindik martxan ez dituen jarri, baina haidia lanian, ba, aurten, ba, lehiaketan parte hartzeko. Eta, guen, pixkat, ba, nire gelaki batzuk, pasako eskizue proiektu batzuk, zuek ikusi alizateko nola funtzionatzen duen, eta gero nire zuen artean pasatzen jun ikusteko, eta bitartean ba, jarriko dizuet ba, lehengo urteko lehiaketako bideoa, maleko jan ingendun zean, lehiaketako bideoa. Hauek ere batzuk, proiektu batzuk martxan jarriko ditugu hemen ikusteko, nola funtzionatzen duen. Azken finean, ba, leheno esan dizutena, autonomoak dira, ze hauek, proiektu hauek autonomoak dira, eta behaien funtzioa da, ba, ez txogatzia azkenean, aurrian dakan elementuak inda ez txogatzia. Eskerrik asko, hori izan presentazioa, behingoz esateko nekana, eta eskerrik asko arratzalde honetan entortze bat ikan, da altan dizte bat. Ba, eskerrik asko Iker eta taldekideak erakusteagatik, ezakin nola irikila dan, ba, igual baten batek badauka txapelketara aurkeztia, ez? Prestatze bali maduta, maleko iragero junda. Ba, bueno, ba, gonbidapena inda da orduan. Eskerrik asko. Ba, urrengoa, Manex Xerraz izango da, orduan aurkezpena prestatu zazu nahi badezu. Eta bitartian, ba, bueno, aipatuko dugu, ba, Manex Xerraz matematikaria dela. Bikontek ikalauen dabilela lanian, ahotsaren eta lenguain naturalaren prozesamenduko teknologiaren sailean. Eta gaurre emango digun ba, itzaldetxoa edo aurkezpena da, gizakien eta makinen arteko interakzioa buruz, ez da? Halaxe da, bai. Bai. Ba, prestatzen dezunean, ja, nila, baztertuko naiz? Igual pasita da, eta duz, bregatzeko. Amaia, mesedez? Orduan, hemen mindu, piu, polizkoa. Bale, bueno, perkatze txiki hau eta gero, hasiko naiz. Bueno, eta behin, eskerrik asko etortzea gatikan. Esan bezala, gizakin eta makinen arteko interakzioi buruzko aurkezpen bat egingo dut, baina zi baino lehen aurkezpen txiki bat egingo dut, bueno, matematikan graduatu da naiz, ingenierita sistema dimentsuen master bat egin nuen, eta gaur egun, Bikomtek ikalauen doktoretza egiten ari naiz, ba, justu honetan, gizaki eta makinen arteko interakzioan. Bikomtek, ikerketa aplikatuko zentro teknologikoa da, ba, gehien bat, komunikazio teknologietan oinarritu da, hortik handator, Visual Communication Technologies. Eta, behaien helburuen artean, zer egiten dugu, ba, beste gauza askoren artean, ba, lenguaia naturalen prozesamendua, nola ez? Hau izango izateke, ba, informe teknikoen prozesamendu bat egitea, opinion mainina, hau da, ba, zare sozialetan eta gaur egun nahi modan dauden ba, komunikabideetatikan, erabiltzaileen intentzionalidadea nola detektatu, horrez gain, ahotsaren prozesamendua egiten da, aldatikan ahotsaren sintesia egongo litzateke, tekstu idatzi batetikan, hori audiora pasa, ahots audio bate modu batean, eta horren aderantzizkoa. Ba, ahotsaren errekonozimendua izango litzatekena.
Hau da, orain hitz egiten ari naizen bitartean, ba, udana testu batean transkribatzeko teknologia. Horrez gain, itzulpen automatikoa egiten da, gizakien eta makinen arteko ere interakzioa egiten da. Hau izango liateke laguntzaile virtualak, virtual assistant, da azkenean agenda programatzeko eta datu bas edo bestelera, datu bas handietan bilaketak egiteko, ba nolaiteko inteligentzia artifizial hori kudaketa hori nola egiten den eta ere bai ba zerbitzuen automatizazioa aurrera eraman alizateko. Adibide bezala izango litzateke osakidetzan kontsulta hartzea. Ah, bueno. Orduan, zer da gizakien eta makinen arteko interakzioa? Ba, gehien bat izaten da, elkarrekintza bat, makine eta gizakiaren artean, baina orokorren ahotsaren, testuaren, edo bueno, beste komunikazio kanal baten bitartez egin daiteke, ba, izan daiteke, bai, komunikazio asko ere fisikago bat, edo keinu bidez, baina erabilienak testua eta ahotsa dira. Hau edirako, ba, guretzako naturalenak bintzat. Adibide ospetsuak, Apple iPhone bat balin badakazue, Siri ezagutuko duzue, eta norrez gain, ba, Windows 10 instalatu balin badezue, ba, Microsoften Cortana ere horre edukiko duzue, hau nola baiteko virtual assistanten kategorian sartuko lirateke. Orduan, bueno, gauza hauek adibidez nire, bate gestionatzea wifiaren matxura. Orduan, claro, zer da egin beharreko pausuak? Makinak zer egin beharko luke? Lehenik eta behin matxura identifikatu. Ez balin bakio guzu matxura dan, jai daukagu. Orduan, horretarako beharrezko informazio guztia jaso behar du erabiltzaileren gandikan. Errendizatu duzu, ze argi daude routerrien funtzionatzeak eta bar. Eta behin matxura identifikatuta dagoenean konponbide bat eman behar da. Hau da, erabiltzaileari bere kabuz konpontzeko pausuak esplikatu behar zaizkio, edota teknikarekin hitzordua zehaztu. Hasiera batean, ez dugu hemen inungo zailtasunik edo erronkari ikusten. Baina hori makina batentzako oso desberdina da. Ordenagailu batek nahiko erronka ditu aurrean. Lehenengoa, izan behar du, zentzuzko elkarrizketa bat ukitzea. Ezin duzu, wifi-an arazo dakazula esan, eta berak esatea, bera, zer nahi duzuna faldu. Ez. Nola baiteko, arau batzu daudek, konversazio baten kontekstua eta testu inguruan, gizakiok, opa, aintzakotanak hartzen ditugunak, baina ordenagailu batek ez da azkanakola. Bestalde, zehazturiko helburuak bete behar ditu. Zudeitu balin badezu, matxura bat konpontzeko, matxura hori konpondu behar da, elkarrizketaren ondoren. Gero, erabiltzailearen arabera, ba, elkarrizketak ezberdina izan behar du. Ezin duguna da, erabiltzaile guztiei interakzio berdina eskaini. Egongo dira, erabiltzaile oso teknikoak direnak, eta jakingo dutenak, teknizismo eta guztiak, lehenengoan hartuko dituztenak, edo jendea ba, gauzak nola ematen zaio elkarrizketari zentzua. Horretarako grafo egiturak erabiltzen dira. Hauek egitura matematiko batzu dira eta nodo eta ardatzen bidez errepresatzen dira. Hemen, borobilak nodoak izango lirateke eta ardatzak nodoak konektatzen dituztenak. Elkarrizketari edo interakzio bat ikusiz, nodoak izango lirateke elkarrizketako egoerak, zein egoeretan gaude, ze galdera egin dizkiot ordura arte, zer erantzun dit, ze informazio dakat, ze informazio helarazi diot. Eta hartatzak izango lirateke erantzun posibleak edo elkarrizketan zehar egin ditzazkegun akzio oro. Galera bat, informazio bat eman, eta bar. Orduan, bueno, jarretako adibidea uneko jostailuzkoa da, baina errealitatera joaten garenean ikusten dugu pixka bat handitzen joaten direla gauzak. Eta hau elkarrizketa bakar batena da. Orduan, milaka elkarrizketa balin badazkagu, da, nola baiteko, automatizazio prozesurako, hau ja da handitzen joaten da. Orduan, ba, hainbat algoritmo erabili behar dira, eta bar. Be, oso ondo. Ja, elkarrizketak nolaiteko zentzu eman diogu. Ze lortzen dugu, grafo egitura honekin, lortzen duguna da, une bakoitzean,
akzio kopura murriztea. Egiko ditugu akzio bat, bost edo hamar, baina ez egun. Orduan badakigu egora. Estrategia kopuruak milaka daude, eta imaginatu du dezakezu nahia. Oen batzuk jartzaren, helburu iristeko ba, biderik motzen ematen duena. Edo alik eta informazio gehiena lortzen duena erabiltzaietik. Edo erabiltzaileari alik eta informazio gehiena ematen diona. Edo danak batera. Orduan, imagina dezagun, sortzigarren nodora nahi degula iritsi. Hau helburu izango litzateke. Eta lehenengo nodoan gaude. Ba, erantzuna aurreikusi. Ez dakigu erabiltzaile igual en akzio hau edo galdera hau oso teknikoa da eta erabiltzaileak ez du jakingo nola erantzun. Orduan kasu horretan agian estrategia hobea izango litzateke 5.tik 6. eta ondoren 8.gora pausuz pausu, baina seguru helburura iristea. Bueno, esan dut ezin degula erabiltzaileen erantzuna aurreikusi, baina hauteman bai. Horretarako erabiltzailearen profilizazioak egiten dira. Nolabait, hipotesi izango litzateke erabiltzaileen artean familia ezberdinak daudela. Ba, adibidea jartzarren, ba, erabiltzaile teknikoak, erabiltzaile arruntak, egunderokoak, eta jakintza teknikorik ez dutenak. Orduan, pentsatzen duguna da, erabiltzaile antzekoak, antzeko jokabidea, antzeko interakzioa dukiko dute. Horretarako, klasterin algoritmoak erabiltzen dira. Transmititzen dute denbora tarte laburrago batean. Da, bueno, ba, hemen adibidez, ikusi dezakegu, ba, nola familia horiek gorri, zurrinez eta bertez identifikatuta geratzen diren. Oso ondo, behin badakigula estrategiak gutxi gora bera nola jo erabiltzaile bakoitzaren arabera, nola doitu estrategia hauek. Helburu izango litzateke makinak automatikoki, behin gu datuak eman, konversazioak eman, interakzioak eman, egoera bakoitzaren eta erabiltzaile bakoitzarekiko estrategia hoberenak aurkitza. Claro, arazoa dago. Milaka edo milioika elkarrezketa berri hartako. Kasuistika posibleak ikaragarri handia dira. Erabiltzaile bakoitza modu desberdin batean jokatu du eta pertsona guztia ba badakate ausazkotasun puntu bat. Ezin duzu inoiz asmatu pertsona batek 100-100 nola jokatuko duen. Horretarako zer egiten da? Erabiltzaile virtualak sortzen dira. Hauek izango jateke, ba, beste makina bat. Ba, horrelako teknikak erabiltzen dira, konversazio sintetikoak lortzeko. Orduan, behin hau dakagula, ba, teknikaria izango den makina jarriko dugu erabiltzailea izango erabiltzaile virtual hauekin interakzionatzen. Orduan, horrekin une bakoitzean estrategia hoberena zein den doitzen joango da. Eta, bueno, gero beste atal badakagu izango litzatekeena elkarrekintzaren naturaltasuna. Hau, bueno, eztabaida filosofikoa dago dela eta oraindik asko dago esateko. Batzuk esaten dute, makina bat bezala funtzionatu behar dula, eta ez dakala zentzurikan, pertsona jokabidea imitatzea. Beste batzuk guztiz aurkakoa. Ba, bueno, azkenean, naturaltasuna, kontuan hartu beharko gauzak hori lortzeko. Azteko, gertutasuna. Nolabait, makina eta erabiltzaileak elkar ulertzen dien zentzazio eman behar dute. Horrez gain, terminologia ere oso importantea da. Makinak, terminologia, oso zehatza erabiltzen balin badu, terminologia bera hori, kontrolatzez duen erabiltzaile batekin, arrotza egingo da. Gero, ausazkotasuna, dana denbora guztia modu berdin.
ez daigula egiten. Ordia, gehiegi enterratzen balin badegu, ba, azkenean interakzioa asko luzatzen da eta neketxa egiten da. Eta, bueno, ba, honekin dena, mila esker zuen arretagatik an. Oso, no manez, ez dakazue, errexaz, hori, aingea, ausazkoak, gugea larazo, igual, ez da? Ba, Maia Hernandez ja zutitu da, bea izango da gure azken izlaria ba, ikertzaile gazten artean, eta hirugarren medikuntza ingeniaria, ja, gaur hola tokatu ja. Kanadan dabi, Ottawa Hospitaleko errehabilitazio zentroan, eta proiektu laguntzaile da, eta hauxe da ekarri digun aurkezpena, uste presa aukala, orduan. Zurea da. Bale, arratsaldeon guztioi eskerrik asko etortzagatik lehenengo. Ni Amaia naiz, ingenieritza biomedikako gradua ikasi nun Teknunen, eta gradua bukatuta gero ingenieritza biomedikako masterra inune bai Teknunen. Orduan, lehenengo urtean Donostin eman genitun klasiak, eta bigarren urtean Kanada junitzen masterreko proiektu aita. Kanadan lanien eo naiz Ottawako ospitalian, errehabilitazio zentruan konkretuki, eta nire proiektua protesika eta ortesika taldiakin aurrera eraman dut. Kanadan bi proiektu inditut, lehenengo barkau, telefono mugik. International Revistan. Eta gero, bigarrengo proiektuan, eskaner bat sortu genuen, argazkiak erabiliz, ba, pertsona bat, objektu bat edo nahi genunan, irudimentxetako modelo bat itia genekala ordenagailuan. Orduan, pixkat, ni bigarrengoan zentratuko naiz, demora gehiago ona ez lanian hortan, eta pixkat jakiteko. Orduan, pixkat idea general batzuk eukitzeko hasieran, protesi bat izango zen, aparatu artifizial bat, jartzeala izaki batei, ba, gorputza talo falta zaionean, ordezkapen bat izango bali mazan bezala. Badaka izatea esku bat, hanka bat, ba, horrek uste izurde baten bustana, edo zer gauza, ba, falta danean, artifizialki sortzea gorputza tal hori, eta duan jarrete zaio ordezkapen bezala. Eta hori izango zen, protesi bat. Eta bestaldetik daude ortesiak. Ortesiak, dia are bai, aparatu batzuk, jartzeala gorputzan kanpotik, eta laguntzaue gorputzataloien funtzionalidadia mantentzen. Ba, adibidez, pertsona batek bi hanka dazka, baina hanka bat ba, gaizki daka ba, ezin duelako bere pisua mantendu, eta arduan ezin du ondo ibili horregatikan. Eta arduan jartzaio kanpotikan ortesi bat, eta horrek laguntzen. Eskio neurri batzuk, gero bendaje batzuk erabiliz sortzaio molde bat, hankan moldea izango zala kasu honetan, eta gero molde hortatikan abiatuta sortzaia protesiak. Orduan, molde hori bajutea txikitzen, handitzen, pazientiai azkenengo bere protesi onena lortu arte. Orduan, teknologiak aurrea entzunean, ateazian irudimentxetako eskanerrak. Hauek iteguena da, ba, aurrean dekaun edozein objektu eskaneatu, eta gero, objektu berdin hori ordenagailuan irudimentxotan birsortu. Eta arduan, protesika eta ortesikan gehien erabiltzean eskanerrak, dia hemen dazkazuen adibide hauek, diala esku eskaner batzuk, eta bakoitzak teknologia dizberdin bat erabiltzeu, baina danak antzeko erabiltzea gero errealitatean. Hemen dakau adibide bat, eta arduan, iteguena da, eskanerra, ba, kasu honetan, eskuan ingurutikan moitu, alikta informazio gehiena hartzen, eta ikusten bezala angelu ezberdinetatikan informazio hartzen jutea, eta gero irudimentxotan sortzea esku hori ordenagailuan. Eta gero da kasura beltzia esku hori ba, protesiak edo ortesiak sortzeko modu azkarrago batean. Orduan, ikusi duen bideoa oso polita da, oso ondatatzea protesia eskuko birsartzeko modeluak, baino arazo batzu dazka. Alde batetikan, merkiak, bueno, ez oso garestiak dian eskanerrak, ez dira oso zehatzak. Orduan, hauek erabiltze daude beste gai batzutan, baina protesiak eta ortesiak sortzeko ezin dira erabiliz, oso modelo zehatzak berditugu gero erabilera hon bat eukitzeko. Eta gero bestaldetikan daude,
dimentsiotako eskaner bat sortzeko ideiakin, sortu bergen un zerbait izan bertzula merkia, bueno, ez oso garestia, ez merkia, ez oso garestia, zehatza eta ere bai eskaneatzeko denbora oso azkarra izatea. Zertako, ze pertsona bat eskaneatzen egeanean, mugimendu asko ite balin baitu, horrek akatsak sortzeitu hiru dimentsiotako modelo bat sortzen egeanean. Orduan, balin badakau oso eskaner azkar bat, akatsoiek basai ez diagazkau. Eta ideia horrekin sortu genuen eskaner bat Raspberry Pi-ak erabiltzen. Eta gure eskanerrak erabiltzezun fotogrametria teknika. Ta hau oso simple esplikauta izango zen, objektu batei argazkiak atea angelu ezberdinetatik, eta gero ordenagailu batean argazki guztiak hartu eta hiru dimentsiotako modelo bat sortu. Zein da arazoa? Guk nahi genuen eskaner azkar bat. Orduan, ezin genuen hartu kamera digital bat eta paziente baten ingurutikan moitu. Zorrek ingo zigun eskainatzeko denbora oso luzia izatea. Orduan, pixkat ideia aldatzen, ezan genuen, bueno, ba, kamera bat moitu berrian pazientean inguruan. Genuen Raspberry Pi eta Pi kamera hauek erabiltzea. Tarduan, hau, karratu txiki hau, izango zen kamera, eta hau atzekoa da plaka elektroniko bat, izango zela ordenagailu bat izango balima zen bezala. Orduan zuk zure ordenagailutik dakazu programatzia plaka elektroniko hau, eta ordenagailutik kontrolatzia dakazu, no ez nahezun kamara horrek argazki ateatzia, dakazu ba, argazki kamaran espezifikazioak aldatzia, argazkiak deskargatu, nahezun guztia. Orduan sortu genuen eskaner hau, estruktura oktagonal batekin, eta konposatuta dago 60 kamarakin. Eta 60 kamera guzti horiek daude danak konektatuta ordenadore batea. Orduan, ordenadore hortatikan, ite dakauna da 60 argazki batea atea 0,1 segundutan. Orduan, gure eskaneatzeko denbora murriztia dakau 0,1 segunduta. Eta gero ere bai, sartu genituen LED argiak, ze bueno, ezakit argazki laritza guztatzen zaiona jakingo, baina argiak asko afektatzeu argazkitan, eta orduan, oso garrantzitsua da argi uniforme bat eukitzia berisortu nahi deun modeloan inguruan, bestela katxasko sortzea. Eta hortako jarri berri zen genituen LED argiak eskaner guztian inguruan. Eta orduan, bai, itxon. Hartu, 10 aldiz eskaneatu, eta gero 10 aldiz modelua sortu. Eta, bueno, guk argazki horiek hartu, eta gero software batean irudimentsetako modelo bat sortzea dakazu. Guk erabili genuen Agisoft Photoscan Professional, baina beste dozen software erabiltzea dago. Tarduan, hasiera batean, genekana, zan, hemen ikuste zuen argazki hori dela protesi bat ba, eskanerran barruan, eta gero bukaeran lortze deuna, da protesi bat irudimentsetan gure ordenagailuan. Orduan, neurketa batzukin genitun, eta konparatu genitun neurketak protesian, protesi errealian kalibre bat erabiltzen, eta gero sortu genuen irudimentsetako modeluan ba, softwarea erabiltzen. Eta ikusi genuen, geudela desberdintasun batean 0,9 milimetro. Eta gero bai volumen analizi bat genuen, eta ikusi genuen 0,08 litroko desberdintasun bat genekala. Orduan, maitzauek ez dia hain onak eskaner garesti horiek baino bezala, baino, asko zobiagoa dira, oain arte eskuzite dituen protesiak baino. Ze normalian, eskuzite dituen ean, erakutsi zueten molde hori, 2-3 sortzeko gai ginala, ikusi genuen ere bai, pertsonak bizortzea zaudela, hau, ni naiz. Eta, ba, pixkat esperimentua, obiagoa aukitzeko ez bakarrikan objektu, geldikan dauden objektuak bizortzea dazko bila ikustia, nahi genuen probatu, aber, ere bai, pertsonak irudimentxotan sortzea zauden.
Eta hortako erabili bergenitun 15 pertsona eta hoien torso analisi batin. Eta gero konparatu sortu genuen modeloa eta egitazkoa, ber ondo zeon edo ez. Guk uste deunez, ez da arazoik egongo, ze 0,1 segundutan dakau modelo hori sortzi, orduan ez da uste pertsonan mugimenduak asko afektatuko inek. Oain, ezin dizuet hauen emaitzak ema, ezin dizkizuet hauen emaitzak ema noa indikan, ze, bueno, ez dakit gauzak hemen nola jungoian, baina Kanadan pertsonakin nahi dianianin ospitaletan esperimentuak, ba, agiri asko eskatu berdia komite etikoa eta hola, eta denbora pila bat eramateu. Eta guk eskatu genetu noa indala bosti jabete edo lako zerbait eta bandikan zai gaude. Ba, behiek baietzkoa eman arte eta ja behin goz pertsonakin ba, esperimentu hori iteko. Ze, hola, ba, pertsona baten torsua esango dugu eskanatzen nahi gehanean, nola, hain azkar eskanatzeko gai gehan, bere arnazketak ez du ia afektatuko lortuko duen modeluan. Gero ere bai, erabili nahi da, ume txikian buruko ortesiak iteko, ze, karo, pertsona heldu bat geldikan eskaner batien eukitzea erresa da, baina ume batez. Orduan, eskaner azkar bat bergenun, behaien mugimenduak ia eraginik ez eukitzeko guk sortutako irudimentsutako modeluan. Eta gero pixkat protezita ortezitatik kanpo, de bai erabili nahi da, elikadurakin problema dazken pertsonetan. Hina nahi dana da, ba, pertsona baten irudimentsutako modelo bat atea. Ba, eskerrik asko, Amaia, suerte, haber lortzen dituzen, baimen horiek, laister, bai, ez du, ez du, maten, oso komplikatu izango da, nik ez dakit. Ez di, ez experimentu oso bildurgarririk, bai, interesgarria oso. Eta placer bat izan da, eskerrik asko bostoi, benetan. Eta placer izango da baita, guain, Juan Ignacio. Tabar gaztelania egingo du eta ze izango dizu ba aurrea. Esan, aurkezpena aukazu? Aukendu nahi duzu? Utsi, hasi, piñeko dut. Utsi, piñeko dut. Nola izan edo, barkatu? Ciencia para una vida mejor. Ciencia plus plus? Es. Utsi, sartuko dut hau. Bai, bai. Bueno, hasiko naiz eskarri.
gehien interesatzen zaidan gaietako bat, bai. Bien, voy a hablar de ciencia, casi la disculpa es lo de la vida mejor, a mí me gusta hablar de ciencia, y voy a decir algunas cosas que seguramente resultarán muy familiares para todo el mundo, y espero también decir alguna otra que no resulte tan familiar. Lo primero que voy a tratar de explicar es en qué consiste la ciencia desde mi punto de vista. La ciencia es una actividad que básicamente consiste en observar la naturaleza, como vemos a y en ocasiones, para observar la naturaleza hace falta, para estudiar la naturaleza hace falta recurrir a infraestructuras de enormes dimensiones y de enorme complejidad. Esto que ven en la foto es una imagen del gran colisionador de, ¿cómo es?, de hadrones, Large Hadron Collider, el LHC de Ginebra. Es donde se descubrió, bueno, se encontró, se confirmó la existencia la realidad. En primer lugar, existe. Esto no es trivial, puede parecerlo, pero no es trivial. Estamos convencidos de que la realidad existe y también estamos convencidos de que la realidad presenta una serie de regularidades que somos capaces de analizar y de determinar y de establecer. Esas regularidades son las que, si somos capaces efectivamente de encontrarlas y de formularlas, entonces es la manera en la que elaboramos esos modelos. Esos modelos que no se compadece con el modelo, que el modelo no se compadece con la realidad, entonces normalmente nos vemos obligados a tratar de sustituir ese modelo por otro, de mejorar ese modelo, de encontrar un modelo mejor. Cuando digo modelo, insisto, podemos estar hablando de hipótesis, de teorías, llamémoslas como las llamemos. Bueno, yo tengo una memoria muy mala y tengo que consultar las notas permanentemente, porque si no me pasaría una cosa. En primer lugar, se me olvidaría decir cosas importantes que creo que debo. Este señor que tenemos aquí, que es Charles Darwin, este elaboró un modelo, él lo llamó teoría de... bueno, el origen, él habló del origen de las especies por selección natural, pero lo que hizo fue que enunció la teoría de la evolución tal y como la conocemos ahora, aunque ahora la conocemos con muchos más aditamentos, no es simplemente lo que él hizo. Y el modelo de generación inicial del universo, el modelo del Big Bang, también es un modelo. Y cómo ha evolucionado el universo a partir de entonces y cómo lo entendemos también son modelos. Aquí decimos la teoría del Big Bang, pero realmente estamos hablando de un modelo y tratamos de explicar las cosas de acuerdo con él. No obstante, me interesa destacar algo que es muy importante. Pero tiene una limitación muy importante. Y es que no podemos aspirar a conocerlo todo y a conocerlo perfectamente.
Esto puede resultar paradójico. En ocasiones suelo decir que no podemos aspirar a conocer la verdad, porque la verdad es cosa más de la religión, donde caben los dogmas, y de las matemáticas, donde caben los axiomas. Pero en ciencia no cabe ni una cosa ni la otra. ¿Y por qué no podemos aspirar a conocerla completamente? No podemos aspirar a conocerla completamente por dos razones, al menos por dos razones. Una tiene que ver con nuestra arquitectura cognitiva. Nosotros somos una especie que evolucionó en unas condiciones de enfrentado, pero no evolucionamos en unas condiciones tales en las que la presión selectiva nos condujo a ser animales que comprendieran perfectamente el universo. No tenemos por qué pensar que estamos en condiciones de comprender el universo, de comprenderlo perfectamente, por una simple cuestión de carácter evolutivo. Hemos evolucionado de una manera determinada, bajo determinadas presiones selectivas. Esto es una limitación importante. Y la otra, esto es una tesis que se debe, yo se la debo al menos a un físico, a David Deutsch. La otra es que el conocimiento tiene dimensiones infinitas. No tenemos ni idea hasta dónde puede llegar el conocimiento, pero siempre estamos al comienzo de la infinitud. Esto se puede expresar de otra manera, un poco más sencilla, y se puede expresar con una metáfora. Estamos en un teatro, imaginemos que estamos en una función, y que esa función supone que hay una persona, por ejemplo yo, aquí, o una silla o lo que sea, con un foco de luz que cae sobre el escenario y que delimita un círculo. Ese círculo, lo que hay dentro del círculo, está iluminado. Imaginemos que eso es lo que sabemos, eso es lo que conocemos. Imaginemos que cuanto más investigamos y más sabemos, más vamos expandiendo ese círculo. Lo vamos expandiendo cada vez más, ¿no es cierto? Cada vez sabemos más, pero cada vez somos más conscientes de todo lo que ignoramos, porque cada vez el perímetro de lo que desconocemos es mayor. Lo que desconocemos es infinito. Y por eso siempre estamos al comienzo de la infinitud. Por eso digo, no podemos aspirar a saberlo todo, a conocerlo todo, a comprender todo perfectamente, pero sí podemos aspirar a obtener cada vez mejores modelos, modelos que nos ayuden a hacer predicciones, a dar cuenta de los fenómenos que observamos. En eso consiste la ciencia. Bien, ¿para qué sirve la ciencia? He explicado para en qué consiste. ¿Para qué sirve? La ciencia es una herramienta de conocimiento. De alguna forma ha quedado claro en los términos en los que me he expresado. Por cierto, no es la única forma de conocimiento. El arte es una forma de conocimiento, la literatura es una forma de conocimiento. La diferencia de la ciencia con el arte, con la literatura, con otras formas de conocimiento, es que la ciencia está sometida a contraste y es contrastable. Cultura como la cultura literaria o como la cultura artística. Todo ello en conjunto es lo que conforma la cultura humana. Y la ciencia es un poderosísimo instrumento para cambiar el mundo. Este personaje que tenemos en la imagen es Francis Bacon. Francis Bacon es un, vamos a decir, un pensador, un modesto filósofo de la, del Renacimiento británico. Y fue una persona que, a la que se le concede mucha importancia en epistemología porque se dice que él fue el que introdujo el empirismo, que es la pretensión de que el conocimiento se puede ir adquiriendo a base de experimentos o de observaciones repetidas sin necesidad de contar con teorías que lo sustenten para nada. Se le atribuye un cambio. A Francis Bacon se le ocurrió una idea que se ha revelado poderosísima a lo largo del tiempo
Él dijo que el conocimiento, knowledge, is power, not ornament, not argument, nor mere ornament. El conocimiento es poder, no es mero argumento ni mero adorno, es poder. Esto ha resultado ser un lema propagandístico impresionante, porque gracias a esto, los gobiernos desde entonces, algunos gobiernos desde entonces, no precisamente algunos de los que tenemos más próximos, no el más próximo, pero sí otros, es por lo que se han animado a invertir en ciencia. Poder. Bien, voy a poner algunos ejemplos porque precisamente es un instrumento para cambiar el mundo y he dicho, vamos a hablar de cómo nos ayuda la ciencia a una vida mejor. Estos que tenemos aquí son Newton y Leibniz, son los padres, ya que tenemos a un matemático, del cálculo diferencial integral. Bien, sin cálculo Liebig, creo que se pronuncia así. Él es el que desarrolló los fertilizantes de síntesis. Gracias a los fertilizantes de síntesis nos hemos librado de la prisión malthusiana en la que hubiéramos vivido la humanidad. Gracias a los fertilizantes de síntesis hemos podido prescindir de los fertilizantes de origen animal. Y gracias a eso, en este momento en el mundo pueden vivir 6.000 millones de personas. De fertilizantes de origen animal, el mundo necesitaría 14.000 millones de vacas, aproximadamente 2 vacas por cada habitante. Esto a la vista está, no es viable. Bien, el mundo ha crecido como ha crecido gracias precisamente, la población mundial ha crecido como ha crecido gracias precisamente a la existencia de esos fertilizantes de síntesis. No voy a decir que esto sea ni bueno ni malo, en principio no. Fundamentales. Yo creo que hay cosas que son bastante evidentes, las vacunas, los antibióticos, fármacos de todo tipo. Gracias a eso vivimos mejor, vivimos más años, en fin. He querido poner aquí la imagen de dos científicos, dos personas. Uno es muy conocido, es Fleming, seguramente a muchos les resultará conocido. Este señor. Pero sospecho que nadie sabe quién es esta señora que hay aquí. Bueno, ambos son responsables de haber salvado millones de vidas. Millones de vidas. En el caso de Fleming es evidente por qué, porque ya digo, descubrió la penicilina y con la penicilina todos los antibióticos. Pero la otra persona que aparece en la imagen es Lina Stern. Lina Stern fue una fisióloga soviética, judía. Tuvo muy mala suerte porque después de ser una persona que hizo investigaciones importantísimas sobre la barrera hematoencefálica, aquí se ha hablado del encéfalo. Una forma de ¿cómo se llama esta enfermedad que duele la cabeza? ¿Cómo se llama? No, tengo aquí. Tengo que venir aquí, estoy aquí.
meningitis. La meningitis. Bien, fueron millones los que se salvaron. Bueno, y esto quiere representar una vacuna. Bien, y aquí tenemos a los dos físicos que en el siglo XIX, gracias a quienes, a cuyo trabajo, los seres humanos hemos podido domesticar los electrones. Uno es Faraday y el otro es Maxwell. Faraday, los experimentos de Faraday, uno de los científicos más geniales y más imaginativos de la historia. Este es Faraday. Hemos conseguido domesticar los electrones y gracias a que hemos podido domesticar los electrones contamos con luz barata. Esto puede parecer una tontería, pero el progreso se podría medir en el coste de la luz, de la iluminación, porque gracias a la iluminación, entre otras cosas, ya que tenemos iluminación barata, podemos leer de noche y estudiar de noche. Puede parecer trivial, pero no lo es en absoluto. O sea, muchísimo de lo que sabemos lo sabemos gracias a eso, pero además, gracias a los electrones domesticados tenemos muchísimos servicios mediante todo tipo de máquinas, tenemos calefacción, en fin, tenemos transporte asequible, nos podemos ir de un lugar a otro del mundo a un precio relativamente barato y en un tiempo relativamente corto. Bien, claro, todas estas cosas muchos dirán, sí, esto está muy bien, pero esto es aquello de lo que hemos disfrutado los ciudadanos del primer mundo, pero ¿qué pasa con el resto? Porque hay un resto también. Bueno, realmente ese resto, en términos relativos, cada vez es menor, porque el progreso que ha traído la ciencia en estos terrenos ha venido para todo el mundo, pero me he tomado la molestia de estudiar con un poco de detalle los informes relativos a los objetivos del milenio y a cómo la ciencia ha permitido contribuir al cumplimiento de los objetivos del milenio. Y, por ejemplo, bueno, ahora ya estamos pensando de una tercera revolución verde. Esta tercera revolución verde no se va a basar en fertilizantes, se va a basar en la fortificación de alimentos. Aquí tenemos una patata enriquecida con beta-caroteno, que es el precursor de la vitamina A y, por lo tanto, un producto esencial para muchísimos países donde hay déficits de vitamina A y donde, como consecuencia de ello, hay un problema gravísimo de salud pública y, en concreto, de ceguera. Y esto que tenemos aquí es arroz dorado, que también es una variedad transgénica, gracias a la cual, si en algún momento asiático que por déficit de vitamina A están padeciendo ceguera y muchas otras enfermedades. En salud también. ¿Saben quién es esta señora? Bueno, de esta habría que tener algo más de noticias que de Lina Stern, porque esta señora fue premio Nobel de Medicina en el año 2015, el año pasado. Efectivamente, tiene un nombre que soy incapaz de decir sin mirarlo. ¿Cómo me has dicho yo? Tou Yow se llama, Tu Tou Yow. Bien, ella es la que descubrió una sustancia que se llama artemisinina, gracias a la cual se está combatiendo por primera vez de manera eficaz la malaria, que hasta ahora estaba causando miles, centenares de miles de víctimas. Gracias a la artemisinina y a muchas otras cosas, pero sobre todo a la artemisinina, y por esa razón le dieron el premio Nobel, se está deteniendo el impacto de la malaria, sobre todo en África. No solo en África, también en el sudeste asiático, pero fundamentalmente en África.
Y los 300 millones de teléfonos móviles que hay en África, que había hace 2 años realmente, ahora probablemente haya 400 millones de teléfonos móviles, están suponiendo una verdadera revolución dentro del continente, porque están poniendo al alcance de muchísimas personas, personas que no tienen acceso a otras formas de comunicarse con el mundo y comunicarse entre sí, una herramienta que les permite, bueno, pues, entre otras cosas, cosas tan, por ejemplo, tan importantes para ellos como saber a qué precio están en diferentes mercados los productos que van a vender y en función de eso decidir en qué mercado lo van a vender. O sea, cosas como esa. Y gracias a esto hay muchísimos campesinos africanos que están saliendo de la miseria. He dicho antes que iba a decir cosas que eran, creo que, obvias. Yo creo que la mayor parte de lo que he dicho, no todo, pero la mayor parte de lo que he dicho es obvio en cuanto a los beneficios que ha traído la ciencia a la humanidad. Pero hay otros beneficios que no son tan obvios y que tienen que ver con la calidad democrática de las sociedades y que tienen que ver con la forma en la que vivimos. Bien, por un lado tenemos el efecto de la cultura científica en las sociedades. La cultura científica en poder de la ciudadanía culta científicamente es una ciudadanía que tiene mejor. Es importante que la gente tenga el conocimiento necesario para ello. A mí particularmente me da igual cuál sea la decisión, si esa decisión se toma por personas que saben exactamente de qué están hablando en términos científicos. Eso es ciudadanía con conocimientos científicos y por lo tanto puede ejercer democráticamente esa ciudadanía, porque tiene el conocimiento para ello. O poner unas antenas de telefonía móvil en un edificio o no ponerlas, cuestiones como están. Decídase lo que se decida, lo importante es que se decida con el debido conocimiento. Esto a lo que se refiere serían decisiones de carácter colectivo, pero hay decisiones que pueden parecer muy pequeñas, muy poco importantes, y que sin embargo no lo son, son muy importantes. Ir a un supermercado, enfrentarse a una balda de productos donde hay diferentes yogures y decir, ¿con qué yogur me quedo? Eso puede parecer una decisión pequeña, pero las miles de decisiones pequeñas de muchísimos consumidores acaban determinando cuál es el beneficio que tienen determinadas empresas y, por lo tanto, qué política de elaboración de alimentos van a adoptar. Y es importante saber que la mayor parte de los, lo que se llaman en el lenguaje técnico claims, las reclamaciones de valor sanitario o valor nutricional de los productos, son infundadas de las que hacen las compañías que venden esos productos, no las que se les autoriza a hacer. Y es importante que los ciudadanos lo sepan, y es importante que sepan que, por ejemplo, el lactobacillus este Immunitas casei no tiene ningún efecto beneficioso sobre nuestro sistema inmune. Y si somos conscientes de eso, cuando vamos a comprar estos productos al supermercado, probablemente no les hagamos ningún caso. En carácter general es importante que la gente tenga conocimiento, el suficiente conocimiento científico como para poder participar en los debates y tomar decisiones de una manera verdaderamente consciente, porque sin esa consciencia no se puede ejercer una ciudadanía democrática. Por lo tanto, ciudadanos con más conocimiento, y con esto no quiero decir que haya que saber muchas cosas, sí, simplemente saber en qué consiste la ciencia, cómo funciona la ciencia, qué valores tiene la ciencia y determinados conocimientos básicos que debieran estar al alcance de todo el mundo, simplemente con eso vamos a tener una ciudadanía más consciente del mundo en el que vive, mejor conocedora del mundo en el que vive y, por lo tanto, más crítica, y más crítica también con el poder. Y, por lo tanto, al ser más crítica y más exigente, una ciudadanía que propicia condiciones de vida más democráticas. No solamente la cultura científica, la ciencia en sí misma y el desarrollo de la ciencia en sí misma tiene mucho que ver con el desarrollo de la democracia, el desarrollo de la libertad en los países. Esto es una noción compleja porque para
Porque digamos que esto no es como las cosas de ciencia, que es relativamente fácil establecer relaciones causa-efecto. Decimos, esto produce esto, esto provoca esto. No, estas afirmaciones que voy a hacer ahora, desde cierto punto de vista, son un poquito más, ¿cómo lo diría yo? Son afirmaciones, no son fuertes, son afirmaciones más débiles, pero creo que en última instancia están bien sustentadas. Ciencia y democracia tienen, ciencia y libertad, tal y como la conocemos en el mundo moderno, tienen un origen común, que es la Ilustración. La Ilustración es un periodo de la historia de Europa, entre mediados del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, donde hubo una voluntad de progreso generalizado en los países en los que se desarrolló la Ilustración, donde hubo una aspiración a aumentar el conocimiento y por eso se produjo el desarrollo científico que se produjo, y donde además se enunciaron los principios políticos que inspiran las sociedades modernas. Toda esta idea de la separación de poderes, de la soberanía popular, etcétera, todo esto son ideas que vienen de los derechos humanos, en última instancia, que vienen de la Ilustración. Y uno de los personajes más importantes en este periodo fue esta persona que hay aquí, que es John Locke. John Locke es un filósofo que reúne en su persona dos condiciones curiosas. Él era médico de profesión, tuvo cierto éxito, pero además de ser médico de profesión, a él le interesaba mucho la política, se implicó mucho en los debates políticos de su tiempo y escribió un tratado sobre la tolerancia y un tratado sobre el gobierno civil, que han sido tratados fundamentales en la historia de las ideas políticas. Él enuncia los principios de las sociedades abiertas, de las sociedades democráticas. Pero, insisto, era médico, era íntimo amigo de Newton, de Isaac Newton. Era probablemente la única persona que lo aguantaba, porque Isaac Newton era insoportable. Y él siempre aspiró a que, de la misma forma que en el terreno de las ciencias, entre comillas, de la física, se podía elaborar leyes de carácter universal, él también aspiraba a que en el terreno de las ideas políticas se pudieran elaborar leyes de carácter universal. De determinada manera, elabora esos modelos, los somete a contraste, a veces funcionan, a veces no funcionan. Así funcionan las sociedades democráticas. Una sociedad democrática que funcione bien también valora diferentes alternativas, hace suposiciones acerca de cómo va a funcionar las medidas que toma, las leyes que aprueba, las normas que establece. Y cuando las cosas funcionan bien, las retiene, cuando no funciona bien, las rechaza. Insisto, sociedades democráticas que funcionan bien, la ciencia funciona exactamente igual. Y en ambos casos es fundamental evitar en la medida de lo posible el principio de autoridad. En ambos casos es fundamental no conceder a nadie autoridad absoluta sobre, ni sobre el conocimiento ni sobre lo que hay que hacer. En ambos casos ha de permitirse la crítica, porque sin crítica no hay posibilidad de decir esto funciona mal, tanto en ciencia como en el funcionamiento de las sociedades. Y por lo tanto, si no hay posibilidad de decir esto funciona mal, no se corregirá. Y si no se corrige, seguirá funcionando mal. Esa es la razón por la que, en términos generales, las dictaduras funcionan siempre peor que las democracias. Porque la ausencia de crítica impide el cambio, impide la reforma. La ciencia necesita, para progresar, necesita, ya voy a ir acabando porque ya sé que me toca ir acabando, la ciencia para progresar necesita de todos los recursos intelectuales posibles. Esto puede parecer trivial, pero no lo es. Y esto quiere decir que hay que proporcionar educación. Poder reclutar a buenos científicos y educar bien a todos los ciudadanos significa que a todos los ciudadanos se le dan herramientas intelectuales para hacer ejercer la crítica del poder y, por lo tanto, herramientas intelectuales para que la sociedad, para siendo más exigente con las autoridades, la sociedad funcione mejor. Bueno, podría dar otras razones, hay más razones, porque también la ciencia genera riqueza y como genera riqueza
las sociedades ricas normalmente son sociedades políticamente más estables, más libres, donde hay más inestabilidad, normalmente hay también menos libertad. Voy a enunciar, por último, y para sintetizar también esto, hay un aspecto de todo esto al que yo le doy mucha importancia, que son los valores, lo que se llaman los valores. Es una palabra un poco confusa esta, a veces se utiliza mal. Podemos decir también las virtudes. Y esto a veces sorprendo a la gente cuando lo digo, pero yo así lo veo, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la ciencia? Y antes de ponerlas a prueba, todas las ideas merecen ser consideradas. Esto quiere decir tolerancia en términos intelectuales. Pero la tolerancia exige escepticismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todas las ideas han de ser sometidas a prueba, han de pasar el cedazo de la prueba, de manera que aquellas que no pasan el cedazo de la prueba se rechacen. Estas son dos virtudes, dos valores de la ciencia. Natural que haya leyes naturales. Es verdad, no es nada natural que haya leyes naturales. Creemos que las hay y porque creemos que las hay, porque pensamos que podemos resolver los problemas, nos dedicamos a resolver los problemas. Una sociedad no puede funcionar democráticamente si no pensamos que los problemas tienen solución. Y la ciencia no puede funcionar si pensamos que los problemas no tienen solución. Y por último, la cuarta virtud, la humildad. Esto dicho por parte de un científico puede sonar muy raro, es decir, humildad, un científico, humildad, si los científicos es lo más arrogante que hay, no es verdad. Hay científicos arrogantes, evidentemente, pero no es así. No es así. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si algo, a algo tenemos que estar dispuestos los científicos es a que nos corrijan. Porque sabemos que nos van a corregir, sabemos que vamos a llegar a una conclusión que antes o después alguien va a refutar. Y normalmente lo hacen estando nosotros trabajando en el ejercicio. Por lo tanto, sin humildad. De que pensar que nadie tiene por qué tener la razón. Y de la misma forma que la ciencia se basa en el convencimiento de la falibilidad de la mente humana, por eso sometemos a contraste todas las afirmaciones que nos resultan extrañas, la democracia, también la libertad, también debe basarse en la idea de la falibilidad de las personas, no en la idea de la perfección de las personas. Y aunque pueda sonar extraño, acabo con esta figura. Esta es una figura donde se representa el índice de transparencia, hasta se podría poner el eje, cambiar los ejes. Este es el índice de transparencia, que es para mí el mejor índice de calidad por millón de habitantes. Bien. Sin esta figura representa la relación que hay, sin depurar un montón de países que aparecen aquí, que como se ve, todos ellos tienen unos niveles de ciencia bajísimos, incluso aunque algunos tengan más o menos índice de transparencia. Lo importante de esta figura no es la línea es lo de menos, lo importante es esto. Hay una correlación.
No quiere decir que una sea la causa de la otra, yo no digo que una sea la causa de la otra, pero sí que existe una asociación entre ellas, que es una asociación íntima, profunda, que tiene un significado, y yo no tengo ninguna duda de que existe una correlación, una relación íntima entre la democracia, entre la libertad, entre la transparencia y entre la actividad científica. Mejor. Y esta era la idea que yo quería hoy traer aquí. Es que ricasco. Es que ricasco, Iñako. Pentsatzen dut galderak izango dituzuela, ya se os habrá ocurrido alguna pregunta y vamos a aprovechar que está todavía aquí por si queréis hacerle algún comentario o pregunta. Caldera y cuando café, va a la cabauquera. Bueno, no sé si he entendido bien, ¿eh? Pero que un país con más formación, con más conocimiento, dijéramos que democráticamente o que podríamos considerar que tenía más criterio, ¿no? Es decir, que tengamos más universitarios es bueno, porque luego tampoco hay salida para todos. Este es otro tema, me temo. Muy interesante, por cierto. Sí, es bueno. Lo de que no hay salida para todos. Que se pierde de vista, que es muy importante. Una sociedad no puede aspirar nunca a tener justo los universitarios que necesita. Porque si por determinadas circunstancias mañana necesitara más, ¿de dónde lo sacaría? Y debe existir siempre una cierta flexibilidad ahí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tener muchos universitarios no solamente es bueno porque eso va a permitir cubrir determinados puestos de trabajo de perfil universitario, sino que es bueno porque esa gente va a estar mejor formada, con carácter general. Y cuando digo universitario, pongamos 10 años. Creo que 2/3 de las personas que se han colocado tenían estudios superiores. Y creo que, y no estoy hablando de colocación en niveles que no le correspondían a ese nivel educativo, sino que se pedía estudios superiores para trabajar. En términos netos, no los trabajos que se crean y se destruyen, sino los que se consolidan a lo largo del tiempo. Esto es una norma que en el conjunto de Europa está funcionando y funciona. Voy a hacer la pregunta para que me oigan por allí. No, pero tiene el micrófono, creo. Vamos a ver, parece que hay 4 grandes problemas que tiene la humanidad en el futuro que se avecina, ¿no? Por ejemplo, la demografía, que va a tener
Otro problema gordo es que las materias primas que estamos utilizando son finitas. Y otro problema gordo es que las energías fósiles no las podremos utilizar, sin embargo, la necesidad de utilizar energía del progreso. Pero me da la impresión de que la solución que tienen que tener en el futuro estos problemas gordos serán científicos. No sé, es una opinión mía, ¿eh? Aprovecho bueno, para saber la sí, tuya. Yo tengo una opinión, aunque una opinión con muchas dudas, ¿eh? De la natalidad de manera significativa aproximándose a valores de dos niños por mujer o menos de dos niños por mujer. O sea, la ONU estima que va a haber 9.000 millones de personas en 2050 y que a partir de ahí van a descender. 9.000 millones de personas en principio no deberían ser un problema irresoluble para alimentarlas. Hoy, las razones por las que no somos capaces de alimentar a 800 millones de personas que todavía pasan hambre, no. Eso no creo que. Ahora. Esto va a conducir, como bien has dicho, a un consumo de recursos desaforado, de todo tipo. Aquí no hay una respuesta clara. O sea, otra cosa que suele decir Pedro Echenique, que bueno, para mí es una referencia intelectual ineludible hablando de todas estas cosas, dice, los problemas de la humanidad no los va a resolver la ciencia y la tecnología, pero sin ciencia y tecnología no tendrán solución. Y esto, ojo, porque la frase se la y por ejemplo, el problema del cambio climático, ¿no? Yo creo que además de la austeridad en el consumo de combustibles fósiles, que nos vendría muy bien, aunque luego no la practicamos en la vida diaria, la solución va a tener que venir por el secuestro de CO2. Va a haber un momento en el que se va a tener que desarrollar sí o sí una tecnología para secuestrar CO2 y eliminar efecto invernadero de esa forma. O sea, lo que pasa es que esto son cosas que se está trabajando en ello, ¿eh? O sea, se está trabajando y hay resultados. Por lo tanto, esto no estoy hablando de ciencia ficción. Y energía, aquí también yo creo que va a pasar una cosa. En el momento en el que empiecen a escasear recursos fósiles, el resto de fuentes de energía va a tener tal precio que entonces merecerá mucho la pena hacerlo, investigar en ello. Y esto acaba conduciendo a un nuevo equilibrio, ¿no? Por lo tanto, a mí eso no me preocupa tanto. Se está planificando en serio minería de asteroides. Es decir, esto de mandar una sonda a no sé dónde a ver un asteroide, aparte del interés y lo divertido que resulta luego seguirlo y cómo aterriza y tal, que nos lo pasamos bomba, aparte de eso, de una forma o de otra, quien lo está haciendo está pensando también, y hay empresas que está pensando, yo no sé si es Elon Musk, el de Tesla, está pensando en enviar, en atrapar asteroides y explotarlos. O sea, luego ahí ya veremos. Pero a lo mejor hay problemas de otra índole, ¿no? El agua, por ejemplo, es un problema, la disponibilidad de agua, y es una fuente de conflictos internacionales muy, muy graves.
Pero a mí, fíjate, a mí más que preocuparme esto, estas cosas me preocupan relativamente, pero a mí me preocupa que gane Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. O sea, me preocupa muchísimo. En este momento es lo que más me preocupa. Porque además creo que es desgraciadamente una posibilidad real y eso nos puede llevar al más absoluto de los desastres. Pero sin ciencia y tecnología, esos problemas tan graves, no van a tener solución. Yo estoy convencido. Bueno. No sé si hay más preguntas. Si no, damos por concluida la sesión. Es que ricasco. Opari badakauz. Guen bai, guen ja, eskerrak ematia, zue guztioi, etorri zeaten hoi, baita streaming bidez jarraitu gaitu zuen hoi, eskerrak zuei, mane, eskerrak emango dizkiegu, papagoa lora dondakoa, hemen jarri dituzten lore hauen gatik. Streaminga berriz bat jarkatzari esker da aukagu. Uina taldekoak hemen haitu dira, ba, mikrofono eta soinu guztiekin, eskerrik asko, garoa liburu den darire bai, eta noski ba udalari eta ba, laguntza guztiagatik, eta zuei, batez ere. Eta, ia, urrengo batian, ba, hemen zaudeten batzuk, ba, hemen izango eta gero kenduko da? Beste gabe, uzet atera ingo dula, beste gabe. Bai, pitxo da za. Oso ondo, gustau zait? Bai. Ba, justu txinatarronen are polita da, zebeak eskatu du gardentasun gehiago zientzian, nahi txinan, zientziako txinan, uste gardentasunaren arazo txoba daukatela, eta... Ni seguru nago, zientzia garapena mugatuta hauela. Bai, beak esan du, eh? Beak esan du. Dan, aprobetxatu zu.